Oli, oli. Bienvenidos a mi canal. Soy Carmen Elena de Jadiel 168 en Artesanapatch o simplemente en Artesanapatch. Hoy te traigo un nuevo video y este es un pequeñito, miniatura, algo pues como para jugar. En videos pasados he hecho algunas técnicas en Patchwork y de las cuales pues me han sobrado algunos pequeños bloques de, por ejemplo, este que es el molino de viento, del cual hice un video hace como un año y medio, 2 años, no sé. Yo te dejo el link aquí abajito en la caja de descripción para que lo puedas ver y aprender a hacer este tipo de bloque que es muy lindo. Me han sobrado algunos bloques y los tengo guardaditos, en fin, no sé ni qué hacer, si hacer algo grande, algo pequeño, y se me acaba de ocurrir una locura en este momento, en parte pues para poder cumplir como una tareita que tengo con un grupo en el que pertenezco que se llama Unidas por el Mundo en Telas, donde cada mes ponen proyectos y bueno, van las personas que quieran, es libre de participar y hacen ese proyecto. Bueno, yo hace ya buenos meses y hartos meses, yo creo, que no participo en el grupo y este año empezaron pues una labor muy bonita y me encanta, y es de trabajar con los UFOs, UFOs, como si fuera un objeto volador no identificado, pero para nosotros los que trabajamos el Patchwork es esos proyectos que se fueron por allá a un cajón y están guardaditos y pasan los meses, pasan los años y ahí se quedaron. Uno de estos proyecticos ha sido este. Se hacen los bloquecitos y ya se terminó el video y se va para un cajón de esos, guardar, y Dios mío. Pasan las semanas, los meses y los años y ahí guardaditos no hay derecho. Espero que me acompañes hasta el final para que te sorprendas lo que puedes hacer con esos mini bloques pequeñitos. Te va a encantar. Empecemos. Vas a necesitar algunos botones, el bloque en Patchwork, alguna cinta, más bien que sea gruesita, y adornos en madera. Yo voy a ver qué utilizo. Tengo estos dedales, corazoncitos, también tengo estas pequeñitas máquinas que son botones y unas tijeritas. Vamos a ver qué utilizo, si los utilizo todos, no sé. Y un pequeño cordoncito que en este caso es una cola de ratón, mide más o menos unos 7-8 centímetros, pero es para hacer el moñito de colgar ya las tijeras y la cinta. El primer paso es rectificar bordes, ya que pues ha sido un bloque y a veces hay pequeños desfases en alguna parte de los bordes. El bloque queda listo y lo siguiente es cortar 2 guatas del mismo tamaño y una tela. Cada una se va a juntar con su pareja. Tela, guata, bloque, guata. Lo siguiente es ir a la máquina, pasar una costura por todos los bordes donde se ha unido las telas. Este le puedes hacer, si quieres, también una pequeña acolchado también en máquina. Eso sí es opcional. Ahora que está acolchado, voy entonces a quitar todo este exceso de guata. Y de ahí vamos a juntar los 2 derechos y se va a pasar una costura por todo el borde, dejando una pequeña abertura por ahí de unos 5 centímetros para voltear. Pero antes de coser, muy importante que no se nos olvide, hay que colocar el colgandejo. Este se va a colocar en una de las puntas. Doblas primero que todo la colita de ratón y esta la vas a introducir en una esquina, en medio de las dos telas. Aquí bien al bordecito, puedes incluso dejar volando un poco y vas a asegurar con las alfileres o con un ganchito para que no se te mueva la colita de ratón. De ahí sí, ir a la máquina y pasar las correspondientes costuras, dejando esta abertura. Luego de pasar todas las costuras, es momento de cortar la guata. Te recomiendo cortarla bien al borde de la costura, lógicamente sin ir a cortar el hilo de costura. Ahora a rellenar este cojincito. Lo vas a hacer con un algodón o puede ser con los mismos recortes de guata. Cuando termines de rellenar, vas a cerrar esta abertura con una puntada escondida. Lo siguiente es cortar una cinta. Yo estoy haciendo la de largo 35 centímetros. Voy a usar este tubinito de madera y estos accesorios. Vas a tomar uno de los bordes de la cinta, lo vas a introducir por la parte de arriba del cojín y le das la vuelta y nuevamente doblas. Pasas unas pequeñas puntadas por esta parte para asegurar. Queda ya listo aquí esta parte. Ahora dentro de un momentico le ponemos un botoncito para esconder esas puntadas. Mientras tanto voy a colocar aquí este tubinito de madera. Voy a también a trabajar aquí con una maquinita y se le hacen unas pequeñas puntaditas. Se hicieron unas puntadas tanto en la maquinita como en las tijeras. En esta parte donde se ve las puntadas, tanto en la parte de atrás como adelante, voy a colocar este botón. Paso al otro lado. Con mucho cuidado, no voy a pasar todo el hilo, solamente una parte. Tomo este botón blanco que tengo acá y también voy a introducir aquí la aguja, me devuelvo y ya voy a devolverme por la cinta. De ahí también paso por el botón. Aquí ya puedo soltar la aguja cuando he pasado el hilo completamente. En la parte de atrás queda así y en la parte de adelante queda así. Aquí yo simplemente voy a hacer un doble nudo bien apretadito y queda listo el botón. Para terminar de fijar la máquina de coser y tijera, te recomiendo colocar un puntito de silicona. Lo siguiente es introducir aquí esta argollita. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en esta parte. queda listo el cuelga tijeras. Por último, vamos aquí a colocarle un colgandejito, que lo voy a hacer de esta manera. Voy a trabajar con un hilo que tiene los mismos colores que el molino de viento. Es un poquito gruesa, entonces tomo mis tres deditos y voy a dar más o menos unas 15, 16, 17 vueltas. Corto aquí el hilo ya sobrante. Voy a pasar antes de soltar, voy a hacerle un nudo aquí primero. Ahora voy aquí nuevamente con el hilo y un poquito más abajo hago un nudo doble o triple y voy a envolver hacia abajo. Aquí voy a ir anudando con esta parte para asegurar este hilo y no se desbarate. Y esta es mi propuesta para el grupo de Unidas por el Mundo en Telas. Un simple bloque en patchwork pequeñín, como es este molino de viento del que hice un video hace un tiempo. Me sobraron varios bloquecitos. Terminó en este simpático cuelga tijera. Me encantó el resultado. Me divertí haciendo este video, sobre todo el final. Me encantó estos adornitos que se le pusieron, el haber hecho esta borlita. Nunca las había hecho, lo confieso, es la primera vez que las hago y me encantó. Mis tijeras no se van a perder y ahora tenemos ya una nueva obra de Patchwork. Te recuerdo mi nombre, Carmen Elena de Artesanapatch. Si te gustó este video, como siempre, te pido un like en la manito arriba. No olvides compartirlo en las redes sociales con todos tus amigos. Recuerda también suscribirte en mi canal. Es muy fácil. Por aquí abajito debe estar la palabra suscribirse. Entonces le haces un clic ahí suavecito. De ahí te sale una campanita o está la campanita al lado. Activa esa campanita, la oscura, porque es la que te va a enviar un mensaje cada vez que yo suba videos. Nos vemos pronto con más videos. Espero pues de una vez mirar a ver ya, ponerme a trabajar, seguir trabajando para seguir publicando videos. Bye bye. Estoy feliz. A mi amiguita Yurley, entonces... por favor, hacía rato que no pasaba yo por el grupo haciendo una tarea y mira, aquí está mi tarea, ¿sí? Ay, se cayó la tijerita. Ahora sí, mi tijerita.